Continuando con el programa del día de hoy, una vez que ya hemos tenido antecedentes sobre la participación de la mujer en el RU de Cacao, pues es ahora el turno para conocer sobre iniciativas o proyectos que se han realizado para fortalecer y promover las capacidades de las mujeres. En este sentido, vamos a hablar sobre un proyecto que ha sido determinante. El proyecto se ha denominado Proyecto Cacao FIA Canadá. Y para ello contamos con la presencia del doctor Javier Díaz, quien es líder del programa de cacao y agroforestería de la FIA. Él nos va a comentar cuáles han sido esas acciones específicas que se han realizado como producto de este proyecto para promover la participación de la mujer en la cadena de cacao. Doctor, muchísimas gracias por hacernos este espacio en la agenda. Y bueno, el espacio es suyo, valga la redundancia, para que nos pueda comentar cuál ha sido esta experiencia. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. El proyecto se denominó Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao Honduras y fue un proyecto desarrollado entre abril del 2016 y marzo del 2017. Este proyecto fue financiado enteramente con fondos del gobierno canadiense y buscó sobremanera el resurgimiento del rubro del cacao, el cual a partir del paso del huracán Mitch en el 1998 fue un rubro que fue bastante sacrificado y afectado por estas condiciones y otras también que conllevaron a la introducción de enfermedades y se mezcló también con bajos precios internacionales del producto. Por lo tanto, este proyecto que efectivamente denominamos FIA Canadá buscó primeramente el resurgimiento del área establecida de cacao. A nivel de áreas nuevas, nosotros establecimos alrededor de 2.776 hectáreas nuevas de cacao en el país y rehabilitamos poco más de 1.000 hectáreas, las cuales eran hectáreas o parcelas de productores de que estaban prácticamente en abandono. Sin embargo, el proyecto tenía dos ejes transversales. Uno de ellos lo constituía la parte de igualdad de género y el otro componente transversal lo constituyó la parte del medio ambiente. Con respecto a la parte de género, el rubro o la línea base a inicios del proyecto indicaba que de alrededor de 1.800 hectáreas establecidas, apenas el 19% eran manejadas por mujeres cacaoteras, por mujeres productoras. A lo largo del proyecto se trabajó mucho en aspectos de capacitación de las mujeres de manera que se convirtieran en lideresas y que se empoderaran en los diferentes aspectos que conllevan el rubro del cacao, la cadena del cacao, a través de capacitaciones específicas, tanto en temas de producción como de beneficiado y transformación del cacao, se logró ir mejorando la capacidad de las mujeres en el rubro de manera de que ellas se pudieran ir insertando en la cadena y fueran partícipes de las decisiones que diariamente se toman en el rubro. Es importante mencionar que al final del proyecto, de las 2.776 hectáreas que se reportan como nuevas o establecidas y las rehabilitadas, ese porcentaje subió a poco más del 24%. Eso indica que alrededor de unas 655 hectáreas son manejadas por mujeres productoras titularmente. Esto también se suma a los logros de que ahora o al final del proyecto, la participación de las mujeres en la cadena y específicamente en la toma de decisiones, tanto a nivel de junta directiva de sus propias organizaciones como a través de la Asociación Nacional de Productores, es importante. Al final del proyecto habían 5 mujeres en la junta directiva de la Procacao participando en la toma normal de decisiones y a través del empoderamiento que se daban, ellas manejan todo lo que son procesos de transformación y participan activamente en este rubro. Pienso que un producto muy especial de este proyecto FIA Canadá fue la creación
de dos organizaciones. Una de ellas lo constituye la Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras, conocida como la REDMUCH, la cual es una organización de segundo piso y abarca o estaba abarcando al momento de su constitución oficial, porque tienen su personería jurídica, alrededor de 225 mujeres. Otra organización lo constituye la Ruta Ecoturística del Cacao. La Ruta Ecoturística fue creada con el fin de apoyar aquellas fincas que mostrasen condiciones aptas para que todo visitante pueda conocer mejor del rubro del cacao de primera mano de parte de los productores. En general, el proyecto FIA Canadá ha sido un proyecto muy beneficioso, muy positivo para el país, especialmente porque representó el resurgimiento del cultivo y sirvió también de plataforma para que nuevas iniciativas de inversión o de ayuda por parte de otros gobiernos cooperantes puedan usar todos los logros, o al menos algunos de ellos, logrados en el proyecto FIA Canadá, y que sirvan de base para la ejecución o la continuación de esfuerzos en pro de la mejora del rubro del cacao. Gracias, doctor Díaz, por esa valiosa ilustración que nos ha dado. A la orden, siempre un placer. Ahora vamos a conocer sobre las experiencias de mujeres que pertenecen a la empresa asociativa campesina de producción Amalancetía. Estas mujeres fueron parte del proyecto de cacao FIA Canadá. Ana María Alemán, cuéntenos sobre su experiencia en el sentido de la asistencia técnica que recibió del proyecto de cacao FIA Canadá. FIA Canadá nos asistió a nosotros bastante en muchas actividades, entre ellas lo que fue lo vivero, desde cómo poder colectar una semilla, qué semilla era buena para poder sembrarla, cómo preparar el sustrato, llenar las bolsas, plantarlas, las semillas, la parte de fertilización, luego injertación, llevar la planta al campo, cómo medir a qué distanciamiento había que colocar las plantas, el tipo de sombra que teníamos que ponerle mientras las plantas estaban pequeñas. Luego la formación, cómo se fuera formando la planta para que ya en su adultez fuera una planta con bastante desarrollo y rama, cómo deschuponar la planta, cómo podarla. Gracias, Ana. Interesante lo que ha aprendido sobre el cultivo de cacao. Ahora nos gustaría que Jenny Araceli Bustamante nos cuente sobre las capacitaciones que reciben. Me gustaría comentar, porque para nosotros como empresa es un orgullo que nuestra compañera Magdalena Pinto, que sacó la capacitación de cata, fue una de las mujeres elegidas para ser parte del panel de cata a nivel nacional. Es para nosotros es un orgullo eso. Y también de otras capacitaciones, como de la post cosecha, cómo hacer el secado. Eso fue un impacto que nosotros como empresa, o como yo como persona que tuve como experiencia en eso, que me gustó, y gracias a FIA Canadá tengo esos conocimientos y que los he compartido, porque he hecho réplicas de esto para que las demás mujeres que no son parte de la empresa de nosotros, sino que de otras de aquí de la aldea, sepan lo que es un beneficiado. Muy bien, Jenny. ¿Y qué otras cosas le gustaría compartir? También quisiera compartirle, ¿verdad?, lo que es la transformación del cacao. Nosotros nos dedicamos a lo que es las jaleas y el vino de cacao. En una gira de que fui a México, que también que fueron fondos de FIA Canadá, aprendí a cómo hacer las jaleas, pero las jaleas de cacao, antes nosotros las hacíamos solamente el mucílago y no se le sentía lo que era el sabor a que es el cacao. Traje una técnica de allá de México y que la implementamos aquí, y fue un plus para nosotros implementar esa idea que traje, para que se le sintiera a la jalea lo que era el sabor al cacao. También fui capacitada en lo que es la chocolatería. Hoy en día, yo
como persona, soy instructora de chocolatería. Me contratan como instructora, me pagan mi sueldo y, o sea, ya es una entrada económica que traigo al hogar, a la casa. Blancadeni García, ¿y qué otros temas recibieron en esas capacitaciones? También fuimos capacitadas en liderazgo y toma de decisiones. Pues yo antes no podía estar enfrente de las cámaras ni tomar decisiones. Ahora pues con la ayuda que nos brindó FIA Canadá, entonces ya hemos perdido un poco el miedo de salir frente a las cámaras y de tomar decisiones. Nos alegra saber que estas capacitaciones realmente han servido para su formación. María Griselda García, quisiéramos escuchar sobre su experiencia en otros temas que se han recibido en estas capacitaciones. Sí, nosotros también fuimos beneficiadas con la capacitación de género y masculinidad. Como sabemos de varias mujeres que los hombres no los dejan estar en instituciones así, organizadas. Entonces, eso los ayudó bastante a nosotros también. Sinceramente, me alegra escuchar todos estos testimonios. ¿Por qué razón? Porque ustedes han logrado capacitarse. Vamos en este momento a hacer una pausa, pero no nos cambie porque en breve estamos regresando para continuar con este programa de hoy. El eterno agradecimiento para el Centro de Comunicación Agrícola de la FIA, especialmente a estos colaboradores: licenciada Alejandra Montalbán, al ingeniero Marco Tulio Bardales y desde luego al ingeniero Roberto Tejada.